Hey chicos, ¿qué tal? Bueno, voy a explicaros un poquito los accidentes geográficos de los que os hablaba el otro día en clase. Vamos a empezar con el acantilado. ¿Qué es un acantilado? El acantilado es esa costa que se rompe de manera abrupta, abrupta quiere decir de forma brusca, de golpe, y que está en alto. Es decir, cuando tú... Os voy a poner un ejemplo que lo vais a poner súper claro si os lo explico así. ¿Habéis ido alguna vez al Faro de Cabo Palos? Seguro que sí, ¿verdad? Bueno, pues si os asomáis a esos acantilados que hay en el Faro de Cabo Palos, lo que veis es que es una costa, es decir, la costa es la tierra que hay al lado del mar, esa costa que si te asomas está muy alta. Es como una pared grandota, grandota, grandota de roca y que si miras hacia abajo está el agua, está el mar. Seguro que en un montón de pelis habéis visto también acantilados, el típico final de película que se ve al hombre que se queda mirando hacia el fondo en un acantilado. Eso es un acantilado, ¿vale? Una isla. Me lo dijisteis súper bien en clase, lo que es una isla. Una isla es ese pedazo de tierra, ese trozo de tierra, que está rodeado de mar por todos sitios, ¿vale? Por ejemplo, Mallorca, que es una isla que tiene unas ensaimadas riquísimas. Y luego está el archipiélago, que un archipiélago es un conjunto de islas. Por ejemplo, las Islas Baleares son el conjunto de Mallorca, Menorca, Ibiza, bla, 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 ¿vale? Archipiélago, muchas islas juntitas, e isla, pues, solamente una rodeada de mar, ¿vale? Bahía. Mi bahía preferida es, sin duda alguna, la Bahía de Cartagena. Es decir, que aquí tenemos bahía. ¿Y qué es bahía? Pues bahía es un montón de agua que se mete en la tierra y que nos deja espacio para que pasen grandes embarcaciones y atraquen grandes embarcaciones. Esos cruceros tan grandotes que vienen ahora con gente de Alemania, de Eslovaquia, de Suecia, de yo qué sé, de un montón de sitios, esos atracan en la bahía de Cartagena, ¿vale? Porque si os dais cuenta, tenemos espacio suficiente de mar que se mete en la tierra para dejar un barco ahí. Y los turistas bajan y se pasean por la calle Mayor y se comen un helado, ¿vale? Y después otra vez desde la bahía se van. El Cabo. El Cabo, os lo expliqué en clase el otro día, que es ese pedacito de tierra que se mete en el mar, ¿vale? Es decir, aquí tenemos el mar y hay un pedazo de tierra que entra, ¿vale? Pues eso es un cabo. Y pusimos de ejemplo Cabo Palos, ¿no? Que todos lo conocéis. Una cascada. Todos sabéis lo que es una cascada. Una cascada es una catarata, ese agua que cae así de manera brusca desde por ejemplo, en un acantilado, si cayera agua bruscamente sería una cascada, ¿no? Pero todos sabéis lo que es una catarata, ¿no? Pues una catarata es una cascada. Una cordillera. Las cordilleras son los conjuntos de grandes montañas. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, que son un montón de montañas juntas. La costa, que ya os lo he explicado antes lo que era. La costa es la tierra que está directamente pegada al mar. Por ejemplo, una playa es costa porque es la tierra y está justo, justo en lo último que hay, justo antes de tocar el mar. La desembocadura de los ríos. ¿Qué es la desembocadura de los ríos? Pues la desembocadura de los ríos es el final del río. ¿Sabéis dónde acaban los ríos? ¿Dónde mueren todos los ríos? Todos los ríos mueren en el mar, en alguno de los mares. Pues el final que une el río cuando llega al mar, eso es la desembocadura. Y en esas desembocaduras se forma una cosa que se llaman deltas. Las deltas son unas pequeñas islitas que se forman con los sedimentos que el río ha movido y ha arrastrado desde el nacimiento. ¿Qué son los sedimentos? Pues los sedimentos son esas piedrecitas. El río va moviendo, sabéis que el río lleva muchísima fuerza. Pues el río va moviendo piedrecitas que al final se acumulan en la desembocadura formando unas islitas que se llaman deltas. Si tenéis tiempo y vuestros papis tienen ganas, estaría muy chuli que os llevaran algún día al delta del Ebro, al del Tebre, que está muy cerquita, a lo mejor está a 2 horitas o, bueno, cerca. Ahí es un paseíto, pero merece la pena, es muy, 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 muy chulo. Y merece la pena verlo. Y además venden un arroz riquísimo, que hay plantaciones de arroz allí, súper rico. Un desierto. Un desierto es esa acumulación de arena, de piedras, de hielo, dijimos, que hacían un paisaje tan hostil que era imposible que allí hubiera vegetación. Al no haber vegetación, lo que pasa es que tampoco hay vida. Pues esos terrenos de piedras o de hielo o de arena en los que no hay vida ni vegetación se llaman desiertos. Una meseta. ¿Qué es una meseta? Pues una meseta es la parte llana, un terreno llano que nos encontramos de repente en una montaña. Tú vas subiendo la montaña y de repente te encuentras un montón de terreno plano, que es donde tiras el mantelito y haces el picnic ahí, ¿vale? Pues eso es la meseta. Luego sigues subiendo
o no sigue subiendo, si quieres, esperamos. La meseta es ese pedacito liso que hay en una cumbre, ¿vale? En una montaña. Un golfo. El golfo, digamos que es casi casi lo contrario al cabo y es muy parecido a una bahía. Un golfo es el trozo de agua que hay entre dos cabos. Por ejemplo, imaginaros que tenemos aquí un cabo y aquí otro cabo. Pues todo el agua que hay en el centro, todo este pedazo que se mete de agua entre los dos cabos, todo esto de aquí, eso es un golfo. Y para terminar, una península, que me lo explicasteis también súper bien en clase. Una península es un pedazo de tierra que está rodeado de agua por todos sitios, excepto por uno de ellos. Y me pusisteis el ejemplo de la península ibérica. Dijimos que la península ibérica era el conjunto de España y Portugal. Si os imagináis el mapa de España y Portugal, así, tenemos agua por todos sitios, rodeando menos por el noreste, por encima de Barcelona. ¿Qué hay ahí? Efectivamente, está Francia, es decir, tenemos mar por todos sitios, tenemos el Atlántico y el Mediterráneo, y por arriba, por el norte a la derecha, por el noreste, tenemos Francia. Sí, y Andorra también, un poquito de Andorra también, ¿vale? Y ya está, estos son todos los accidentes geográficos que yo quiero que sepáis de momento. Como me hicisteis un vídeo súper chulo de las capas de la Tierra en clase, creo que vamos a hacer lo mismo con esto porque me gustó mucho la experiencia. Quiero que os lo estudiéis y que un día, con vuestras palabras, como queráis, me lo expliquéis, ¿vale? Me los expliquéis todos. Si queréis, podéis tener una chuletita en la que ponga acantilado, o cabo, o golfo, me da igual. Quiero que viendo la palabra seáis capaces de explicarme lo que es, ¿vale? Y que los dos o tres vídeos que más nos gusten a todos los subiremos a nuestra página de Radio Televisión Atalaya. Y eso es todo. Que disfrutéis lo poquito, que es muy poco, que nos queda de fin de semana, ¿vale? Adiós, nos vemos en clase. Hasta mañana.